En el último Consejo de Administración del Polígono del de Bañuelo, que gestionan al 50% Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Fuenlabrada, se daba luz verde el abaratamiento del suelo que pedía el alcalde del municipio desde que se puso la primera piedra hace un año. Manuel Robles ha confirmado que finalmente ambas administraciones han llegado a un acuerdo y que el precio por metro cuadrado baja de los 360 euros iniciales a los 198. El objetivo es facilitar así la implantación de nuevas empresas y crear empleo. Hemos tenido éxito y en el último Consejo de, de Administración. Hemos aprobado, en eh, mutuo acuerdo, eh, la comercialización de esas parcelas a 198 euros metro cuadrado. Por lo tanto, creo que es un, ha sido un éxito eh, por parte de eh, este ayuntamiento y por parte del equipo de gobierno en haber eh, eh, planteado ante el gobierno regional la posibilidad de que, eh, de que se redujera el precio del suelo con el fin de favorecer la creación de nuevas eh, empresas. Hasta un centenar de empresas y 4.000 puestos de trabajo esperan que genere el futuro polígono El Bañuelo, un parque empresarial de 800.000 metros cuadrados que ha contado con una inversión cercana a los 38 millones de euros.